Buenas a todos y bienvenidos al Reto Emo segunda temporada. Y por ahí tenemos a Skylar con Junior, nuestro nuevo miembro de la familia. ¿Y qué pasa por aquí? ¿Pelea matrimonial aquí de los amiguetes? ¿Los novietes? Está echándole la charla porque le ha hecho un bombo y ahora no se quiere hacer cargo o qué. Venga, vete a trabajar, que tienes que mantener ahí a tu futuro chaval. Pero mirar a Skylar ahí pasa tiempo con Junior. Di que sí. ¿Cómo será el chico? ¿Cómo será? Bueno, tenemos la casa un poco revolucionada. La pobre Bella segunda está ahí. Que está a punto de explotar. Está a punto de... Bueno, parece que se va a casa. Igual la próxima vez que la veamos ya está desembarazada. No sabemos. Pero bueno, o sea, esto va de niños. Hay un baby boom. Y quiero aprovechar para contaros que como he juntado gentecilla del barrio, que hay muchos solteros y tal, pues también les he hecho hijos, así que va a empezar a haber aquí una especie de baby boom, van a tener todas las familias niños, ya iréis viendo poco a poco, porque había pensado sacar un vídeo con los cambios que he hecho, pero me parece que no interesa, que es aburrido, que es mejor que según vayamos jugando lo descubramos. Y bueno, pues para que no se quede atrás, y como ya está en el día que va a crecer, pues el don va, digamos, a espabilar a su hijo para que crezca. Va a coger aquí a Junior y le va a decir, venga, machote, que ya te tienes que poner a andar. Te va a salir aquí pelo de un segundo a otro en la cabeza. Bueno, pues a ver cómo es. Que estoy aquí con la intríngulis. Ojalá salga moreno, de verdad. No tengo nada contra los pelirrojos. Y como veis, está esto lleno de pelirrojos. Y las chicas de la familia pelirrojas, pues son las más guapas del lugar, pero... Yo quiero un emo. Pues no. ¿Qué tenemos? Un golfete. Un Leo. Se parece a Leo. Y bueno, he hecho la tirada en la página. Lo he cortado para no aburriros y eso. Y ha salido WizKid, que es algo así como un genio. Bueno, que le gusta lo intelectual al niño. Y de característica, pues le ponemos lo de siempre. Tristón de niño. De adolescente le pondremos friki. Y la última la tiraremos al azar a ver qué sale. A ver por dónde canta la gallina. Aquí está con hambre nuestro Junior. Miradle si es que es igualito que Leo. Mírale el figura. Vamos, que los vas a dejar a todos tirados. Va a ser el más listo del lugar. La ropa que tiene es un poquillo ahí como, pues yo qué sé, de hijo de camionero de Texas. Pero ya le cambiaremos. Mírale cómo come. Tiene la cara de Skylar, yo creo. Y los ojos. Vaya ojos, esos ojos no son de esta familia. ¿De dónde los has sacado? Pero es un Leo pequeñín, vamos. Igual en vez de cerebrito sale un Latin Lover. ¿Quién sabe? Bueno, las cosas del colegio son como siempre. Tendrá que subir habilidades. Ir al colegio con energía y esas cosillas. Y bueno, de lo de la listeza, pues tiene que jugar al ajedrez, así que vamos a comprarle una mesa. Si quiere jugar 5 partidas de ajedrez y alguna cosilla más. Que bueno, pues ya iremos viendo. Y nada, pues aquí empezamos con el nuevo chavalín. Este le vamos a tener que cuidar mucho, ¿eh? Vamos a tener que hacer ahí, ¿cómo decirlo? Encaje de bolillos. Hay que mimarlo, que se haga bien inteligente y que tenga un montón de habilidades, yo qué sé. Pero este tiene que ser la piedra angular aquí. Bueno, me estoy flipando. Como sabéis, borré todos los objetos de la casa sin querer y perdimos al Dr. Spock. Así que vamos a traer uno nuevo. Por desgracia ya no vamos a tener el mismo sitio para todos los niños de las generaciones. Pero como compensación, pues le hemos comprado también un dinosaurio. El violín este sí que lleva en la familia desde la infancia de los otros niños. Y a Leo le dieron aquí un, pues eso, un sofá. Que se lo voy a poner, le reordeno un poco la habitación. Así, para dejarle sitio a meter a las chicas. Bueno, ya no, que se ha reformado. Y al niño pues un pequeño ordenador ahí. Pues no sé qué hacer. Igual en vez de ordenador le dejamos la mesa ahí para que estudie. Y el ordenador, pues que use el de su tío o el de su padre. Mira, aquí unas camisetillas ahí chulas, un poco de deporte, adornitos. Ahora que empezamos a tener dinero voy a empezar a adornar bien la casa, que está un poco desangelada. Lo típico cuando te mudas, que no hay nada, o sea, solo está todo o en cajas o están todos los muebles vacíos. Lo típico.
Así que nada, pues queremos que esto coja un poquillo de color, ¿no? Que se vea mono, que se vea bien arreglado y apañado. A mí la casa me gusta, pero estoy teniendo algunos problemillas con la cámara, porque tiene muchas esquinas y como puse la doble altura de eso, hay veces que la cámara rebota, pero bueno, seguro que lo estáis viendo. Así que nada, pues vamos a poner aquí Mr. Spock, es el segundo, el otro era Doctor Spock, pues este va a ser Mr. Spock. Y el Dino, yo creo que lo tengo claro, a mí se me parece a Bulbasaur, de los Pokémon, así que pues va a ser Bulbasaur, di que sí. Un nombre pues muy digno, muy a la altura del friquismo, di que sí, ahí está. Y nada, pues esta es la habitación del peque, aquí va ya a estrenar sus muñequitos, a abrazarles, a reírse de ellos. Ah, mira, imitando a su padre. Sí, señor. Madre mía, aquí la sangre nueva viene pisando fuerte. Muy bien, me hace gracia porque es que es como el Leo, pero en canijo, vamos. Ni el Leo se parecía a él mismo tanto de pequeño. Pues nada, muy bien, chavalote, ahí. Ve soltándote ahí, ve soltando la lengua, escarceándote y a estudiar, muy bien, a estudiar qué es lo que tienes que hacer. A este le vamos a tener todo el día estudiando y jugando al ajedrez. ¿Qué es eso de ir al parque? Eso es pa macarras. Mírale, ahí estudia por donde quiera. Yo no sé qué pasa con el pupitre, pero no lo quiere usar. Y aquí está su tío Leo aleccionándole. Dice, bueno, las letras están muy bien. Aprende ahí a escribir como tu tío. Y cuando seas un poco mayor te enseño sobre las chicas. Y esas cosillas. Mírale. No te juntes con este que es un pájaro. Van a tomar una fotillo por ahí y bueno, ya a dormir, que ya está el niño cansado y mañana es su primer día de cole. Ten cuidado, no te peguen los otros niños, ni nada. Bueno, y aquí tenemos a Belita Segunda, estupendísima y divina de la muerte, después del parto. Parece que ha ido a una clínica de estética para que la dejen Chachi Piruli y Juan Pelotillas y está pues como cuando tenía 18 años, aunque tenga 21. O sea, que si es que está... Es muy joven, si es que el Leo se ha espabilado demasiado. Así que nada, aquí viene el Don Juan a saludarla, a preguntarla por el niño, que todavía no he ido a verlo. Tienes que ir a ver a tu chaval, que ya eres papi. Leo, Leo, parece mentira. Bueno, si te descuidas igual tienes 5 o 6 por el barrio. Así que nada, aquí está tu amorcito, invítala adentro, que se quede un ratillo. Y tú, majete, te vas a ir a duchar, que madre mía, cómo está así. Piensa en Guju. Primero piensa ahí en el jabón y en restregar y... Eso. Gel pH neutro y todas esas cosas. Madre mía. Olor sobaquil. Pareces un fantasma, pero es del aura que tienes alrededor. Qué afectito. Mira, Belita. Belita también me tiene enamorado. Hay que hacer ahí una especie de puja a ver qué hacemos con ella. Como una votación. Nos la traemos, la dejamos. Bueno, y por aquí andamos en el jardín de Skylar, que como veis está chachi y súper brillante. Qué bien lo cuida. Venga, figura, aprieta ahí con el jabón de esparto. Ahora y con la espátula, muy bien. Ya está otra vez que se cae de sueño, ¿cómo no? Si es que es Leo. Le tenemos que llamar, yo qué sé, el somnífero o el soporífero. Porque se duerme a sí mismo. ¿Será que se lee sus propios libros o qué pasa aquí? Y Belita está celebrando el nacimiento aquí con su propio botellón. Se viene aquí, pues a casa de su noviete y de sus amigos a pillarse el peo. Habrá dejado al niño con su hermano Eduardo. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Escena de jardín, secretitos. Este le cuenta secretitos, pero no los de verdad, se los inventa. Pero bueno, como la tiene enamoradísima y están los dos ahí, que son uña y carne, mirad qué feliz está Skylar. Parece que tenemos un momento importante. Está pensando Leo en algo. Ya que te queda por proponerla, solo una cosa, si ya estáis prometidos. Hay conversación profunda. Porque tú y yo vamos a tener una vida particular. Vamos a estar casados, vamos a tener hijos y se van a casar aquí en el jardín, así en secreto. Bueno, ya se está meando este. Este se parece a su padre. Vamos. Si fuera moreno es que era el mismo.
La reencarnación. Dirty Así que se están slug. proponiendo matrimonio aquí estos dos. Oh, Así deja el cubatilla que te vas a casar. Y a ella le no. encanta, si es que es una boda romántica aquí en secreto. Con Skylar espiando y esas cosas. Mira, mira, mira. Le dicen sus cosillas. Esto solo lo sabremos tú y yo. Y Skylar. Y nada. Y pues parece que se están casando ahí con los votos y grandezas y todo eso. ¿Y qué queréis que os diga? Pues no es tan pomposa como la boda de él en Sheldon, pero aquí se ponen sus anilletes, están contentos de la vida. Y pues eso, lo que les gusta a ellos. Boda, morreo. ¿Te vienes a casa? No. Mejor tú a la tuya, que es una mansión lápida y tienes que ahí cuidarla. Y morreo. Y por fin Leo ha conseguido su aspiración. Le falta, creo que solo un punto en la carrera de alma gemela para conseguirlo y darnos ahí medio puntillo. Muy bien, Leo. Está siendo útil para la familia. Y ahora pues viene la charla post me caso, post casamiento. ¿Qué cómo es? Un momento, ¿dónde vas tú? Ven aquí. No te sientes, ven. Habla conmigo y después de hablar conmigo, morreo. Di que sí. Mira la velita hoy, que la vas a romper. Ten cuidado que está muy delgadita. La vas a partir por la mitad, hombre. Pues aquí, los tortolitos recién casados en secreto. Si quieres que se venga a vivir con los friki, manda un mensaje al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con la frase Belita se queda. Y si no quieres que se venga, pues no manden mensaje ni nada. Aquí está, feliz de la vida. Recién casada. No sé, yo creo que no vais a tener ni luna de miel, pero bueno. Por aquí está la embarazadísima por segunda vez Skylar, que casi no cabe ni en la mesa. Ahí, vamos a ver. Venga, vamos a poner aquí a padre e hijo a jugar al ajedrez. Míralo. El tío con la camiseta de camuflaje. Pero el niño ya tiene sus gafas de friki y de listo y empollón de calculín, así que vamos bien. Vaya chaleco que lleva, no sé de dónde lo has sacado. Así que nada, artista, venga, juega ahí con tu padre, aprende. Aprende inteligencia, que eso se aprende jugando al ajedrez. Di que sí. Ahí, la lógica. Y bueno, pues el Sheldon está ahí sudando la gota gorda, diciendo como me gana el niño, qué ridículo, más espantoso. Y nada. Por cierto que Junior, aquí nuestro Benjamín, le llamaré 500 veces Leo, seguro. Me la juego y seguro que ya lo he hecho 3 veces, porque es que es igual, es clavado. O sea, se parece más a Leo que cuando Leo era de su edad. Que creo recordar que iba rapado o algo así, o con la cabeza cuadrada. En fin, que por lo menos el Sheldon ha ganado a su hijo. Y que sí, jaque mate, jame mate. Así que venga, como el niño tiene que jugar 5 partidas, otras 4. ¿No te gusta? Pues no haber sido padre. Hola, ¿cómo está el váter? Bueno, vamos a poner ahí a Skylar a limpiarlo. Pobrecilla, está tan loca que hasta se ríe. Claro, ahora te da ahí. ¡Qué asco! Bueno. Igual al final Sheldon se nos hace ahí un listo, un intelectual. Bueno, ¿quién llama? ¿Leo? ¿La pájara esta, Alice? ¿Ahora qué llamas? ¿Qué pasa? ¿Que te ha entrado ahí ganillas de guju o algo de eso o qué? Bueno. ¿Quiere venir a casa? Bueno, pues. Oye, Leo, igual podías aprovechar para ya cortar relaciones ya de una vez, ¿no? Venga, levanta, el pobre Leo está siempre dormido, no le dejan ni dormir. Viene aquí la explosiva esta, madre mía, la Alice. Invítala adentro, pero pórtate bien, que esta siempre viene con intenciones gujiles. Mira, por allí por el fondo veo un niño pasando del baby boom este que hemos tenido en el barrio. Y cuando quiera el señor Leo. Ah, por ahí está, con su pijama de friki. ¿Qué pasa, Alice? En fin, bueno, aquí está la escena familiar. Otra vez. Otra partida, venga. Vamos. Padre e hijo ahí dándolo todo mano a mano. Y Skylar con su cubatilla. Cada vez se parece más a Beverly, ¿eh? Ahora que me acuerdo. Que en algún capítulo también la he llamado Beverly a Skylar. Ya me he dado cuenta, me lo habéis dicho.
Y en fin, pues por aquí tenemos al Leo con su tripilla incipiente, que se parece a alguien que yo me sé. Igual también está embarazado. Y la familia va cambiando. Pronto tendremos a alguien más, porque Skylar está a puntillo. Ojalá sea una niña y tengamos aquí algo de variedad. Bueno, y la familia empieza otra vez a ser una especie de caos. Yo recuerdo cuando tenía a Emo, a Beverly y a estos dos cuando eran niños, que era un caos. O sea, no subía ni una habilidad porque siempre había algún lío por casa. Como no le doy al pause, se despendolan y cada uno hace lo que quiere. Y pues como veis, aquí estos dos han puesto a hablar mientras comen. Por ahí los otros por lo menos están jugando al ajedrez. Habrá que concentrarse en las cosas importantes. Y no sé por dónde va a salir esto. De momento Leo tiene que subir más escritura, que a ver si espabila. Ahora escribe los libros más rápido. Pero quiero que empiece a hacer biografías aquí. Más gente, que por eso vives aquí. Si no, ya te habíamos echado ahí. Mira, por lo menos la gente que traes a casa limpia la basura. Muy bien, así da gusto tener vecinos. Madre mía. ¿Cómo está la Alice? Bueno, pues Leo va a escribir otro libro que lo necesita para subir. Va a ser una obra de teatro. Y ya se me están acabando las palabras y los nombres, así que va a ser Padre Coraje, basada en sí mismo, porque es un tío que se lo ha currado mucho, se ha esforzado. Bueno, igual no mucho, pero da igual, no pasa nada. Él hace un libro ficticio basado en sus vivencias y lo que tiene él en la cabeza y esas cosas, lo que se esfuerza. Y nada, a ver, yo creo que tenía que hacer tres y lleva uno, pues ¿cuánto asciende? Y vosotros a jugar al ajedrez. Así que sí, ahí. Karpov, Sheldon, ¿dónde vas tú, niño? Ya te has cansado de jugar. Pero bueno. Pobrecito el chaval. Venga, otra partida. Ahí, explotado. Un niño prodigio. Di que sí. Hasta que no traiga dinero aquí a la familia. Que se resiste el niño a jugar. Que no quiere jugar. Pero bueno, chavalín. ¿Lo que es esto? Pues nada, como no quiere jugar el niño, pues vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.